Hoy hablaremos de la imposibilidad de un contacto físico. Hablaremos de un Pinocho en mundos de odios y mentiras. Hoy vamos a hablar de Eduardo Manos Tijeras. Según su director, Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras es un poco la historia de su vida, elevada, claro está, al marco incomparable y a veces siniestro que es el cine. Al principio, Eduardo Manos Tijeras no es más que un compendio de rayones malparidos, a modo de boceto. Un Pinocho de abrazo de letal, el amar a una persona y no poder tocarla por miedo a hacerle daño, sus tijeras. Cuenta el director que efectivamente él se veía reflejado en su infancia, en su niñez. Él no era más que un chico normal, pero que despertaba recelo en la gente simplemente por ser un tanto distinto en maneras y un poco escueto en cuanto a palabras se refiere. La historia de Eduardo Manos Tijeras comienza a gestarse en plena producción de Batman, cuando Tim Burton conoce a una novelista llamada Carolyn Thompson, a la cual le habla de su idea. Él quería representar la inseguridad de alguien que quiere amar pero no puede tocar por miedo a hacer daño. Entonces se lo plantea y le dice a ver qué puede hacer con esa idea y con esos rayones a modo de boceto que él le había entregado. Pasan unos días, unas semanas, y Emma le da lo que es el guión. Queda tan encantado Tim Burton con este guión que seguidamente se va con él debajo del brazo a la Warner a ver qué puede hacer. Y en la Warner le dicen que nanainas, que no. Abrimos aquí un pequeño paréntesis para explicar esta negativa. La Warner estaba detrás de Tim Burton para que fuera director de una de sus películas, a lo que Tim Burton le dijo que no, que no tenía tiempo y que no le apetecía. Con lo cual ellos le dijeron que no, por eso la negativa. Vale, muy bien, perfecto, de acuerdo. Con esta negativa, él coge el guión debajo del brazo y se va a los estudios de la 20th Century Fox. Estos no solo están encantados por la originalidad de este proyecto, sino que también están encantados porque le van a robar una joven promesa como era Tim Burton a la Warner. Cosa que para ellos, perfecto. 20 millones. 20 millones es el presupuesto que le fijan a Tim Burton para este proyecto. Lo cual significa también que es el regreso de Tim Burton a las producciones de, digamos así, entre comillas, de nivel medio. Manos a la obra empieza ya con el tema de lo que eran las localizaciones. Había dos localizaciones fundamentalmente. Una era lo que era el castillo donde vivió, donde se creó a Eduardo Manos Tijeras, en plan así fantasmagórico, y lo otro era un barrio, un pueblo, una mini ciudad, que es prácticamente donde transcurre todo el grueso de la película. Se empleó mucho tiempo en buscar esta localidad y al final aparece en California. Dicen que sería el único pueblo en el mundo, el único barrio donde se mantenía esa estética de la California de los años 50. Un inciso aquí para decir que en la producción de Eduardo Manos Tijeras estamos hablando de mitad de la década de los 90. Hablan con todos sus vecinos y estos se muestran conformes. Les alojan en un hotel mientras durará el rodaje y estos solo tienen que, vamos, los de rodaje, los de producción. Lo único decorados, lo único que tienen que hacer es pintar así en tonos pastel las casas, porque los interiores les valían perfectamente tal y como estaban. De hecho, una vez que acabó la película, una pequeña anécdota, muchos de los inquilinos, de los dueños de estos hogares, pues decidieron dejar las casas tal como se las dejaron los de la película a modo de recuerdo. Se habló de Tom Hanks. Se habló incluso de Michael Jackson. Se le propuso hasta Tom Cruise. Cuenta el mismo director, Tim Burton, cómo en una entrevista mantenida con Tom Cruise, este le dice que no,
porque tenía miedo a que el papel de Eduardo Manos Tijeras le afectara un poco en lo que venía siendo pues su prominente, digamos así, carrera de galán. Y yo, vale, pues si no quieres, vale. Entonces empiezan ya a barajarse un nombre que está empezando a aflorar en el mundo del cine. Él ya arrastraba una legión de fans quinceañeras y ya había salido en papeles pequeños como Pesadilla en Elm Street, la primera parte, y ese peliculón de la guerra del Vietnam llamado Platoon. Estamos hablando de Johnny Depp. Cuenta el propio actor Johnny Depp como una vez, como un día por la mañana, la gente le llama para ofrecerle el guión. Él lo acepta, lo quiere leer. Lo lee y recuerda cómo llora cuando la acaba, porque le resultaba increíble concebir cómo alguien como la escritora Caroline Thompson había sido capaz de plasmar algo tan asombroso como lo que él acababa de leer. Le comunica a su agente que efectivamente que está muy interesado en ese papel, se entrevista a Johnny Depp con Tim Burton, y bueno, todo el mundo sabe la relación a día de hoy de Johnny Depp con Tim Burton, la química que floreció entre ellos. Eduardo Manos Tijeras en el mundo real descubre lo que es el odio y lo que es el engaño. En su mundo, en su casa, Eduardo Manos Tijeras con sus tijeras creaba arte de sobrada belleza. En el mundo real, sus tijeras creaban dolor. La sensación de querer plasmar en la película cómo ese amor era incapaz de abrazar a alguien querido por miedo a hacer daño era algo que les traía de cabeza. ¿Cómo plasmarlo? Queda muy bien plasmado, queda muy bien reflejado en una escena en la que Johnny Depp se enamora de la actriz, de King, y le dice, y ella le dice, abrázame. A lo que él responde, no puedo. Ese detalle es lo que realza esa sensación de inseguridad al no poder tocar a alguien querido por miedo a hacerle daño. Para comprender la elegancia de este personaje de Eduardo Manos Tijeras, hay que ir hacia atrás, hay que remitirse a su nacimiento. Su corazón era de galleta.